Hola amigos, pues hoy les traigo un video de nuestra nueva creación que viene siendo el casco rebelde de las tropas rebeldes, esos rebeldes que nos dieron mucha emoción al final de Rogue One. La verdad, una de las escenas más icónicas y que más me han emocionado pues de toda esta saga de Star Wars, ¿no? Pues básicamente aquí la dificultad de este casco es que pues tuvimos que moldear muchas piezas a partir de otros moldes, ¿no? Pero bueno, aquí les enseño, hasta aquí el casco. Eso es, ahí está. Este es el casco demo, es el primero que hacemos. Obviamente, pues los que hagamos a continuación van a estar un poquito, pues con mucho más cuidado en el detalle, ¿no? Ahí está. La guarnición ya viene mucho mejor que nuestro casco Death Star Trooper, ya que la guarnición es de plástico, es una guarnición original. Y aquí tenemos inclusive para poner medidas a la talla. El barbiquejo pues aquí se ajusta. Pues básicamente este casco, lo que tuvimos que hacer, digamos, totalmente a mano, fue el deflector, este que está aquí. El deflector, la parte esta de aquí, de la visera frontal, fue hecha con un molde del frente de la misma concha que utilizamos para hacer el molde de toda la concha base del casco. Como siempre, y basándonos en la Segunda Guerra Mundial, la concha base de este casco está hecha, sacada de un molde de un casco M1 norteamericano, así. Obviamente con ciertas modificaciones. Entonces, ya que teníamos nuestra concha base, realmente las piezas que tuvimos que hacer a mano fue el deflector trasero, la visera frontal y la caja de comunicaciones, que es esta que está aquí. Aquí le falta un tornillito, que todavía no lo hemos puesto. Pero bueno, hasta acá. La inspiración pues nos llegó porque este casco, yo recuerdo que de niño pues yo jugaba mucho el ser un soldado rebelde, ¿no? La cuestión es que recuerdo que en aquel entonces me ponía cascos tipo de esos tipo motoneta, ¿no? Me los ponía al revés, ¿no? Para simular que eran cascos de rebeldes, ¿no? El problema del casco rebelde y el casco del Death Star Trooper, que son los cascos que estamos trabajando en ese proyecto, es que son cascos que no los encontramos en las tiendas, ¿no? En las tiendas podemos encontrar, se puede decir, inclusive todos los cascos de los Stormtroopers, todos, inclusive, como saben ya, los uniformes completos. También podemos encontrar los cascos de Kylo Ren, podemos encontrar cascos de Darth Vader, en fin, muchísimos cascos, pero el casco de Death Star Trooper y el casco rebelde no los encontramos, digámosle, con marca, o sea, con de venta, pues ahora sí, en las tiendas, ¿no? Realmente tenemos que recurrir a fabricarlos nosotros mismos, ¿no? La verdad, pues la fabricación de este casco me dejó bastante satisfecho. Espero que ustedes igual, ¿no? La verdad es muy cómodo. El material es de fibra de vidrio y al ser de fibra de vidrio le da pues muy buena resistencia. Y pues también tiene cierto peso, ¿no? No está tan liviano. ¿Es así? Pues ahí está. Este pues obviamente también lo vamos a sacar a la venta. Y pues ahí está. Bueno, pues espero que les haya parecido interesante, les haya gustado. Pues ahí está, acá. La verdad, yo estoy muy contento con este proyecto. Nos quedó bastante bien. Tardamos un poquito en hacerlo, pero pues ahí está. Y pues, ¿qué más queda por decir? Pues nos vemos el 15 de diciembre en el estreno de Star Wars y Last Jedi. Y que, pues, ¿qué más? Que la fuerza los acompañe.